Le pagaban 12 pesos diarios. ¿A Bartolo? Sí. Y este, trabajó una semana y el domingo fue a la casa del patrón para que le pagara 6 días de la semana. Le pagó 72 pesos. Entonces, en vez de ha ido para su casa con el dinero, agarró para la cantina. Ya en el pueblo de un millar y una cantina. Allí vendía la botellita así de Jailay a 35 centavos. Y dedicaba la pieza, la canción, a peso. Pues pudo tomar. Le dijo el cantinero, oye, le dijo, quiero que me ponga una pieza, la rodiola, así. ¿A cómo cobra? A peso, dedicada. Bueno. ¿Y qué hay que dedicarla? Dedicarla, sí, a la mujer mía. Ah, bueno. ¿Qué pesa que es canción? Cartas marcadas. Había esas cartas marcadas, las nuevas. Y otras que decía las ofensas que me hiciste. Las nuevas, ¿ves? Ponme cartas marcadas. ¿Para quién? Para la mujer mía, la señora mía. Bueno. Ya, su micrófono. Esta canción dedicada para la señora Teresa Huesta, de parte de su esposo, que mucho la quiere, Bartolo Tón. Cartas marcadas. Ya puso un disco. Está tocando la radio. Se terminó. Y no le ponía otra dedicada también. Decía, la ofensa que me hiciste. Dedicada. Así la llevó, ¿no? Cartas marcadas y ofensas que me hiciste, así. Se quedó sin dinero. En la noche cerraron la cantina. Se fue él para su casa a dormir. Otro día se levantó. Se desayunó. Y voy a trabajar a cortar trigo. Enseñó una mula para irse. Le dijo la Teresa, la mujer. Teresa, está arriba la mula. Dame el lonche, le dijo, porque ya me voy para la milpa a trabajar. La Teresa tenía colgado un morralito, le echaba el lonche en la pared con la servilleta, ¿no? Agarró la Teresa, el morralito, se le dijo, toma, ¿qué tal? El morralito llevaba la pura servilleta. No le dio ni un 5 y ella, todo lo tomó. Abrió. Oye, Teresa, ¿pues no me echaste el lonche? Sí, hijo. Y decía, mira, ahí va en el morral las cartas marcadas de tortilla. Las ofensas que me hiciste de panocha. Eso lo acaban ahí, porque no me diste ni un 5. Todo lo tragaste. Ahora le dijo, mira, si quieres el lonche para mañana, tráeme dinero para comprar comida. Porque no me diste ni un 5. Se fue así. Sin lonche. Sin lonche. Y en la tarde salió a trabajar, a las 5 salía. Le tuve que pedir dinero al patrón para el lonche otro día. Sí, le dijo, fíjese. Ahí va, le dijo, las cartas que marcadas de tortilla, las ofensas que me hiciste de panocha, porque no me diste, todo te lo tragaste. Se fue sin lonche. ¿Cómo se llamaba, don Benny? Y en la tarde le pidió dinero al patrón para otro día que le hiciera lonche, pues. ¿Cómo se llamaba? Ese se llamaba Bartolo Otón. ¿Bartolo? Otón. Otón. Ella llamaba. ¿Y la señora Teresa? Teresa Huesta. A Huesta. Ahí, en el pueblo de Dios. Está suave la historia esa. Y digo, ahí va, mira, la carta que mataste de tortilla, las ofensas que me hiciste de panocha. Porque allá en el pueblo la gente usa mucho, lleva a trabajar a la milpa, lonchito todo el día, ¿no? Y yo usaba mucho la panocha.
una parocha, media parocha, después de que comían el lonche, comían dulce anoche. Ah, qué historias.